Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a concluir con la región Puna número 2. El día de hoy nos corresponde trabajar el clima, el relieve, la flora y la fauna de esta región. Muy bien, a pesar que es una zona alta, tiene unas características muy especiales, sobre todo es para poder identificarlos y reconocernos y nos va a permitir diferenciar pues, la Puna con las otras regiones que ya hemos ido trabajando en las clases anteriores. Muy bien, vamos a ver. En primer lugar, vamos a tratar el día de hoy sobre el relieve. En esta región, el relieve predominante corresponde a las mesetas andinas. Ya les hemos dicho la vez pasada que en la Puna hay grandes mesetas, grandes extensiones de terreno, donde generalmente está destinado para la ganadería, ¿no? Visto que no, por lo propio que no se puede realizar agricultura por el frío intenso que ocasiona esta región. Muy bien. Entonces, las mesetas andinas son las que van a predominar. Y también los flancos suaves, que son estos cerritos no tan altos, ¿sí? Y alrededor de todas estas mesetas generalmente están los nevados de la cordillera de los Andes, ¿no? En la región Puna predomina la presencia de lagunas. Entonces, esta región también se le conoce como la región de las lagunas. La mayoría de ellas tienen origen glacial, como es el caso, por ejemplo, de la laguna de Junín, Lago Titicaca, ¿no? Y otras lagunas que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, como pueden observar ustedes en la diapositiva, la ecorregión Puna, su relieve generalmente es predominante de mesetas, ¿no? Presentan morfología ondulada debido a la antigua existencia de glaciares que han modelado esa forma. Entonces, se supone que antes estas partes de acá han sido parte de la cordillera de los Andes y con el paso del tiempo ya se ha ido separando por el calentamiento global, por un montón de fenómenos hacen que cambie la geomorfología inicial, ¿no? Inicial de la cordillera de los Andes, ¿no? Ya en las clases pasadas ya les había mencionado que antes, por ejemplo, la cordillera del Pasto Uluri, nevado del Pasto Uluri, era de fácil acceso, llegaba fácilmente. Ahora tienes que caminar más lejos para poder encontrar un poco de nevado, ¿no? Entonces, eso porque ya está cambiando el clima y etcétera. Bien, entonces ya les hemos informado que las mesetas son lugares donde son unas pampas inmensas donde se practica la agricultura, que digo, la ganadería. Bien, generalmente sus suelos son pedregosos o salinos y escasamente cubiertos por vegetación. No hay mucha vegetación, lo que sí va a predominar es el lichu, ¿no? El lichu, las plantas que sirven de alimento a los ganados. Bien, veamos otra diapositiva. Bien, ya les habíamos manifestado que esta región también es conocida como la región de las lagunas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la laguna de Parinacochas, que está en Ayacucho, es una laguna inmensa, donde la flora y la fauna se nota su presencia ahí, muchas aves de distintos tipos, y hay peces, varias cosas, ¿no? Entonces, que son utilizados por los pobladores de esta región. Bien, también les habíamos manifestado que estas lagunas son producto de los deshielos de las cordilleras, ¿no? Por ejemplo, esta cordillera, la cordillera Blanca, al derretirse todos esos agua y se depositan en estas lagunas que están acá. Bien, acá tenemos esta laguna, no me equivoco, esta es la laguna de la Viuda. Este pertenece a Lima, en las zonas altas de Lima. En las zonas altas. Esto de acá es el lago de Junín. Este es el lago inmenso.
Empieza en Junín y termina en Cerro de Pasco, es un lago muy grande. El segundo en tamaño con relación al lago Titicaca. Bueno, el lago Titicaca es más grande todavía. Bien, acá tenemos la laguna de, a ver, Yanganuco. Este está en horas, fíjense, la diferencia del color de los aguas. Fíjense, este es un agua de color verde esmeralda, muy bonito. Cuando ustedes van a visitar esos sitios, es hermoso, ¿no? Hermoso. Tomamos una foto ahí, parece que estuvieras en otro país. Bien, entonces, otra laguna de gran importancia, pues ya ustedes conocen, es el lago Titicaca. Bien, acá están, pues, los cerros no muy altos, pues, pertenecen a la Puna, y al fondo ustedes pueden observar nítidamente la cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes. Muy bien. En cuanto a su clima, debido a la ubicación altitudinal, el clima de la Puna es muy frío, ¿no? Con temperaturas promedio de 7 grados centígrados. Y a veces llega a una máxima de 22 grados centígrados, cuando hace mucho calor. Entonces, y las mínimas van a oscilar entre 9 grados centígrados a 25 grados centígrados bajo cero, ¿no? Bajo cero. Eso quiere decir que hace un frío terrible, más frío que incluso nuestro refrigerador. A veces uno se levanta temprano y encuentra todas las agüitas que están empozadas ahí, están como hielo, totalmente hielo, congelado, duro, totalmente duro. Bien, también por el medio ambiente se puede notar la presencia de la diferencia térmica entre el sol y la sombra, ¿no? Ya les habíamos dicho la clase pasada que esto ocurre porque estamos con calor y aún así seguimos sintiendo frío, ¿no? Entonces es una diferencia térmica bien grande. El sol afuera. Tú vienes a un lugar y adentro hace un frío, un frío. Entonces, es la diferencia térmica. O, por ejemplo, cuando en el día hace más calor y la noche un frío terrible, ¿no? Y eso produce, pues, que los habitantes de esta zona, la piel se les sonroje, se les parta, etc., ¿no? Y también vamos a observar precipitaciones frecuentes en la época del verano. Y que puede verse acompañada, pues, de fenómenos meteorológicos, como son los rayos, los truenos, etc., ¿no? Bien, ¿a qué se refiere ese? Mire, cuando nosotros estamos en verano acá, ellos en la sierra, en la Puna, en las zonas altas, están en pleno invierno. O sea, es una contradicción, pero es así. Verano está establecido para todo el país en los meses de enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Y en la sierra se producen lluvias intensas, justo en esa época del verano. Entonces es un cambio producido por la altitud en la que se ubican estas regiones. Bien, en cambio, por eso acá dice, los veranos son lluviosos y los inviernos son secos. Y cuando nosotros estamos en invierno, ellos están con sol casi todo el año. No les calienta mucho, pero casi todo el año están con sol, ¿no? Pero es así, el clima de la región Puna. Bien, estos rayos son fuertes, ¿no? Cuando uno está ahí, uno se asusta, pero uno que viene acá en la capital nunca escucha, pues, un rayo que suena fuerte, ¿no? Y la caída de un rayo puede ocasionar la muerte de animales, de personas, etc., ¿no? Entonces, para evitar eso, instalan unas antenas, unos postes altos, para que sean atraídos y por ahí se produzca la descarga y ya no ocasionen perjuicio a las casas o a los animales, etc. Entonces, pero sí, con mucha frecuencia se escucha estas zonas, que muchas personas o animales han fallecido por una descarga de un rayo, un relámpago. Y miren ustedes, y es frecuente ver, pues, ahí la zona de la nevada, ahí están los animales tienen que escarbar para poder
consumir el bicho que crece ahí, ¿no? Y es muy frecuente estas escenas ahí, ¿no? El nevado es intenso, llega a veces hasta 20 centímetros, 30 centímetros, dependiendo de las zonas. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a abocar a describirles qué tipo de flora predomina en esta región Puno. Como se ve, la región Puno se define como la tierra sin árboles. Bueno, ustedes observan, no hay árboles, es totalmente plano, no hay árboles. Las plantas más altas son estas de acá, la puya de Raimondi, ¿no? Son las más altas. Y no es en toda la Puno, en algunas zonas, ¿no? Muy bien, la tierra sin árboles. La vegetación típica son las gramíneas como el ichu y la oksa. El ichu y la oksa son estos nápices que se produce ahí. El pumacho y la onanripa, esta es una planta que tiene ciertas espinitas y es muy usada en la sierra, por ejemplo, cuando uno está enfermo de gripe, le prepara un mate de esta planta y rápido sana. Usado para la medicina. Bien, vamos así paseando por acá, así de repente vamos a encontrar unas zonas así como estas, las almohadillas, unas zonas verdecitas, todo está medio mostaza y de pronto encuentras un montículo así de este tipo. Eso se llaman almohadillas, ¿no? Es una planta característica de esta zona. Bien, alrededor de las lagunas crece la totora, pues es una laguna y siempre crece esta totora bastante, con bastante frecuencia, y es muy usada, pues, ¿no? Para hacer, ustedes han visto en el lago Titicaca, por ejemplo, se fabrican barquitos o botecitos de totora, y es muy usada eso, ¿no? Y no solamente para eso, hacen canastas, hacen un montón de artesanías con la totora. Muy bien. También existen cactáceas como la cuyumana, ¿no? Entonces, algunas cactáceas son unas plantas como esta de acá, como la mamacripa, tienen espinas y todo, y son usadas allá, ¿no? Cubierta con abundante pelambre de color blanco. Entonces, así estamos paseando y vamos a encontrar así unos montículos, como si hubieran derramado lana blanca, y tiene espinas, por si acaso, son las manzanitas, ¿no? Entonces, esto también es una planta que es muy, muy común encontrarlo en esta zona. Bien, en esta región, también encontramos pequeños matorrales de arbustos enanos, ¿no? Entre los que va a destacar el shaolí y la huamapinta, ¿no? Bien, finalmente podemos situar en el lago Titicaca la puya de Raimondi, en algunas zonas, ¿no? Cerca del lago Titicaca hay esta planta, ¿no? Es una planta de esta manera, crece alto, pero también hay en Huaraz, en otras zonas, ¿no? No solamente en la región de Puno, sino Ancash. Son regiones donde ya crece este tipo de plantas, ¿no? Se llama la puya de Raimondi, ¿no? Finalmente vemos ya. Bien, estas plantas son las características generalmente de la región Puno, ¿no? Bueno, la que más predomina es esta de acá, pues, el lichu y la oksa, ¿no? Que son el alimento fundamental para la ganadería. Muy bien. Veamos ahora entonces la fauna de esta región Puno. Miren, a pesar que está en una zona alta, parecería que no vivirían animales, pero en realidad sí tiene gran cantidad de especies de animales que se desarrollan en esta zona. Vamos a ver algunas, vamos a ver. Bien, ya ustedes ya más o menos conocen estos orquídeos, que son es predominante de la Puno. Por ejemplo, tenemos acá el guanaco, es el más grande. Estado silvestre, no, no se puede criar, no lo cría el hombre en sus casas, no los tiene en sus haciendas, no hay,
Este es totalmente salvaje, así como la vicuña, ¿no? La vicuña. En cambio, la llama sí lo usamos como especie de carga, utilizan usan su lana, etc., ¿no? Y también el guanaco, la alpaca, que digo, la alpaca es esta de acá. Esta sí es desarrollada como ganadería, ¿no? Como ganado, especialmente en la región de Puno, en el Cusco, en Junín, etcétera, tienen bastante población de alpacas, ¿no? Entonces, por lo propio que su lana es muy, muy requerida por la industria, es muy suavecita. De repente ustedes también tienen algún producto, alguna chompa, una gorra, que son de lana de alpaca, ¿no? De lana de alpaca es muy suavecita. Sobre todo hay una lana que se llama la lana bebé. Bebé. Es más suave todavía. Bien. Obviamente que la lana más fina del mundo es la lana que produce nuestras vicuñas. Esa lana que está en esa parte que encima es el penacho que está acá no lo usan. Pero la parte de encima de la vicuña, esa es la lana más fina que existe, ¿no? Y la más cara. Pues, o sea, es imposible que nosotros paguemos dólares, ¿no? Entonces, lo que hacen es los campesinos que hacen chacos en determinadas regiones donde hay una especie de bosques de la puna, donde especialmente se han destinado para la crianza de las vicuñas, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a esta niña no es este grado. ¿Cómo la saco esta niña? Muy bien, entonces miren, en la región Puna, la fauna predominante va a ser los auquénidos, ¿no? Los auquénidos. Además que pues existen primero vamos a ver estos de acá, los mamíferos que destacan. Por lo mismo que hay vicuñas, hay alpacas, hay llamas, siempre va a estar la presencia pues, del puma y del zorro. Estos zorros son más grandes que los que hay en la costa. Entonces siempre existe. El más grande es el de que el puma que pasa para cazando pues, a las crías de alpacas, de vicuñas, de llamas, etc. Entonces, su presencia en la puna es muy notoria de esta especie de animal, ¿no? Los pumas. Y también vamos a observar pues, el vuelo del cóndor en esta puna. La región puna es característico, ¿no? Porque ya saben ustedes su dominio prácticamente es la zona más alta, cordillera, pero igual baja, ¿no? Incluso los cóndores llegan hasta la costa, ¿no? Hasta el mar, ¿no? Bien, y en las lagunas, miren, en las lagunas también hay muchas especies que se desarrollan. Acá tenemos, por ejemplo, la presencia de flamencos. Este patito que ustedes están viendo acá, con ojos de color rojo, se llama el zambullidor. Pero existen muchos patitos que viven en esta laguna, muchas especies de patos. Y en el interior de la laguna, pues predominan las ranas, los bagres, las charguas, etc. Hay un montón de pececitos que viven en estas aguas gélidas, heladas totalmente, ¿no? Heladas, pero de ahí se desarrollan. Ese es su hábitat natural para ellos, ¿no? Estos bagres son muy usados en la alimentación, sobre todo. Bien. Bien, queridos alumnos, entonces hemos hecho este paseíto y hemos aprendido de esta manera qué especies en la flora y en la fauna se desarrollan en nuestra región Puna, ¿no? Y además hemos dicho que la Puna es también conocida como la región de las lagunas, ¿no? De las lagunas, producto de los deshielos de las cordilleras. Bien.
Vamos a empezar con la retroalimentación, dice, sobre la región Puna. Bien, dice, ¿cómo es el relieve en la región Puna? ¿Quién la sabe? Tiene Ahí está. lagos y mesetas. Ah, a ver, ¿puedes repetir de nuevo, por favor? Tiene lagos y mesetas. Ya, claro. Esta región está formada por lagos, lagos y lagunas y mesetas, ¿no es cierto? Las mesetas son las partes planas donde se realiza la ganadería. ¿Y quién me dice cuáles son las características del clima de la Puna? Nadie, no han trabajado. Su clima es Frío y frío y seco. seco, que puede ser desde los menos 25 grados hasta los 22 grados. Sí, exacto. Muy bien, eso es. Es frío, seco, ¿no es cierto? Frío y seco. Muy bien. A ver, otra persona que me mencione la flora de la región Puna. ¿Qué plantas crece en esta región Puna? ¿Qué plantas se desarrollan en esta región? Yo les he mostrado varias, ¿no es cierto? El ichu, la oksa, el Ya. pumayo, la polla raimondi. La puya de Raimondi, muy bien. Excelente. El lichu sobre todo, ¿no? Es el que más predomina. El lichu. Y la puya de Raimondi es una planta que destaca bastante, ¿no? En realidad es un cúmulo de flores que crecen en un solo tallo, ¿no? Hay varias flores que van creciendo a los costados del mismo tallo, ¿no? Por eso se llama, tiene un nombre especial. Vamos a ver, más adelante seguro lo vamos a ver. Muy bien. Realice un listado de la fauna de la región Puna. A ver, ¿qué animales viven en la Puna? Vamos a ver. ¿Qué animales viven en esta región? La llama, la Ya, la alpaca, el llama. guanaco, la vicuña, la rana, suche, Sí. guayatas, parihuanas y suri. Claro, Missouri también, muy bien, claro. Muy bien, ahí tienen un listado, unos 5 o 6 animales que viven en esa zona, ¿no? Muy conocidos son los que más conocemos de esta región, son los auquénidos, ¿no? La llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. Y además aves, en los lagos, en las lagunas, hay varias especies de animales que se desarrollan ahí adecuadamente, ¿no? A pesar de que el agua es heladita, pero ahí viven ellos. Y viven felices, ¿eh? Bien. Pasamos a la parte baja. Es el relieve típico de la región Puna. ¿Quién sabe? Meseta. Las mesetas. Muy bien, acá pongan mesetas. Bien. Es una gramínea de la Puna. Ichu. El ichu, muy bien. La tintaca, a ver, esta niña, ¿por qué está entrando a este? Perdón, ya, que se vaya. La tintaca es conocida también como, ¿qué nombre? ¿Qué otro nombre? Puya Raimondi. La puya de Raimondi, muy bien, la puya de Raimondi. Puya Raimondi. Muy bien, ahorita me acaban de decir, es conocido como el llanuro andino. Suri. ¿Qué animal es? Suri. El suri, perfecto, muy bien. Aves graciales con plumaje rojo, en sus alas es de color rojo. ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo? Marihuana. ¿Cómo? Marihuana. La parihuana, muy bien, la parihuana, muy bien, parihuana. ¿Y el camélido sudamericano que habita en la meseta de la Puna? ¿Qué animalito será? Hay cuatro, ¿no? Pero no sé cuál de ellos se llama. Vicuña. A la vicuña, ya, muy bien. Pongan la vicuña porque es la más representativa.
en nuestro país, ¿no es cierto? Muy bien, todas estas palabras que ustedes han mencionado acá arriba deben estar contenidas en este crucigrama. Muy bien, a ver, ¿quién me dice la primera? ¿Qué es saber? Relieve típico de la Puna, ¿dónde está? Lado ¿sí? superior izquierdo. Lado superior, acá, ¿no es cierto? Z, uh-huh. Ya, perfecto, enciérrelo. Bien, otra persona, ya. María Fernanda ya dijo, entonces ahora otro, ¿ya? Otra persona. Vamos a ver. Es una gramínea de la Puna. ¿Quién la encontró? El Ichu. ¿Dónde está el Ichu? En la derecha. En la derecha, a ver, por acá. Por acá, ¿no? Ahí está, profe. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Acá. Ichu. Perfecto. Ya tenemos dos. Vamos a ver la siguiente, dice. La Tintaca es conocida también como la Puya de Raimondi, ¿no? La Puya de Raimondi. ¿Dónde será eso? ¿Quién la encontró? En la parte de abajo. Ah, en la parte de abajo. A ver, vamos a ver. Por acá. Abajo, en la última línea. Ay, 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 ay. La Puya Raimondi. Ahí está, perfecto. Excelente. Muy bien. Ya tenemos. Estamos acá. Muy bien. Es conocido como el Yandú Andino, el Suri, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está el Suri? ¿Quién lo encontró? En la cuarta línea. ¿En la cuarta línea de cuál de ellos? ¿A la derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Está en forma... Ah, de arriba para abajo. Está en la cuarta fila. Al costado de meseta. Al costado de meseta, acá está meseta. Ahí está, Suri. Ahí ya lo vi. Suri, perfecto, excelente. Muy bien, seguimos. Aves gracieles con plumaje rojo. Gráciles. Vamos a ver. ¿Qué nombre dijeron? Parihuana, ¿no? Ya, ¿quién lo encontró? Parihuana. Está por donde Suri en la R. Por donde está Suri. Vamos a ver. Acá. Para abajo, ¿no es cierto? Sí. Parihuana. Muy bien. Enciérrenlo. Perfecto. Y el último, la vicuña. ¿Dónde estará la vicuña acá? ¿Quién la encontró? Profesor, vicuña está por Parihuana. Ya su segunda A. Por acá. Su segunda A. Al revés está. Ah. Al lado derecho. Allá. Vicuña. Está no. En inverso, invertido. Sí, está inverso. Ah, claro. Vicuña, ya está. Vicuña. Muy bien, entonces ya completaron todo. Ya completaron. Muy bien, excelente. Bueno, ¿habrán leído la historia, pues, no es cierto? ¿Han leído o no han leído? Sí, profesor. Sí, ya leí. A ver, en los altiplanos andinos viven cuatro especies de camélidos, de los cuales la vicuña es la más pequeña y de sus representantes, y la única... junto con el guanaco que permanece en estado salvaje. Vive en grandes altitudes, siempre por encima de los 3.500 metros de las regiones que se conoce con el nombre de Puna. La vicuña vive en rebaños separados por sexos. Por un lado los machos y por otro las hembras. Las crías dirigidas por un macho dominante. Lo normal es que los rebaños de machos solteros sean más numerosos. Durante la época de celo, el puesto de macho dominante es muy codiciado. Entonces surgen unas disputas entre ellos. Ah, ya se pelean. Estas coinciden con sucesiones de golpes, coces, mordiscos, hasta acabar con la huida de uno de los contendientes. La vicuña es
una especie en franco peligro de extinción debido a la caza sistemática y a un elevado índice de mortalidad infantil e incluso prenatal, lo que impide que las poblaciones se regeneren. Es el único engulado, mamífero con pezuñas, que tiene incisos de crecimiento continuo. Su lana extremadamente suave, la más cotizada del mundo y ha sido una de las causas de la desaparición de la mayor parte de su población. Muy bien. Veamos. Respondemos a las preguntas para verificar su aprendizaje. Vean. La región Puna se caracteriza por tener el siguiente relieve. A ver. La región Puna se caracteriza por tener el siguiente relieve. Vamos a ver. La E. La letra E, vamos a ver. La A y la B. ¿No? Bueno. Hay lagos y hay mesetas, sí, claro. Pampas no hay. Tablazos tampoco. Ya, claro, la E. Muy bien. Bien, la número 2, fácil, de acuerdo a la clasificación de Javier Pulgar Vidal, la región Puna se ubica entre los 4.000 a 4.800 metros, ¿cierto? 4.000 a 4.800. Perfecto. Bien. Es la planta de mayor inflorescencia en el planeta. ¿Cuál de ellos es? Titanca. Titanca. ¿La cual? La titanca, o sea, la puya de rey, ¿no? Inflorescencia quiere decir que en un solo tallo crecen varias flores pegaditas. Y eso es lo que produce pues, la puya de rey, es la que se va hasta arriba, ¿no? Crece bastante. Bien, inflorescencia, ¿eh? Inflorescencia. Quiere decir que ahí en un solo tallo crecen un montón de flores. Vamos a ver, número 4. No pertenece a la fauna de la región Puna. Hay uno que no pertenece. ¿Cuál de ellos es? El cóndor. El cóndor. El cóndor. El cóndor sí pertenece. Ah, no, pero el cóndor pertenece a la región más alta, ¿no? Pero siempre hay cóndores también en la región de la Puna. Muy bien, entonces vamos a poner la vicuña sí, el suri sí, la humilleta también, la grande humilla. Entonces el cóndor es el visitante. Muy bien, pongan el cóndor. Bien, en la región natural de la Puna predominan las tierras que tienen condiciones para la actividad. ¿Para qué tipo de actividad? Ganadera. Ganadera. No, no hay nada de frutas ahí, ¿no? No hay nada de cultura. Bien, la única es la ganadera. Bien, el número 6. El clima de la región Puna o Jalca se caracteriza por ser, ¿cuál de ellos? Frío y seco. Frío y seco. Ahí está, frío y seco. Perfecto. Esto ha sido tomado en la Universidad Nacional del CIDE Carrión, el 2009. Ajá. Esa pregunta es bien fácil, ¿eh?